Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hermanos y hermanas, sábado 22 de mayo. Hoy, con cuánta devoción debemos rezar el Santo Cenáculo. El Santo Cenáculo, los cuatro misterios del Rosario, luminoso, gozoso, doloroso, glorioso, santísimo expuesto, terminar con la Santa Misa y vivir intensamente este día, ya preparándonos. Esta noche la vigilia, vigilia de Pentecostés. Es sumamente importante, hermanos y hermanas, seguir los hechos de los apóstoles. Los apóstoles estaban en oración juntamente con María Santísima. Estaban en oración, en un ambiente de oración. Es en un ambiente de oración donde desciende el Espíritu Santo. Recomendamos encarecidamente pasar esta noche, toda la noche en oración de Dios. Toda la noche en oración de Dios. Esta noche, noche de vigilia, noche de oración, noche santa, que desciende el Espíritu Santo con sus 27 gracias que pedimos, Jesús, que da el Espíritu Santo sin medida, que desciende el Espíritu Santo con sus 7 dones, con sus 7 dones, que desciende el Espíritu Santo con sus 9 frutos, que desciende el Espíritu Santo con sus 7 conexiones, que desciende el Espíritu Santo con sus 4 talentos, que desciende el Espíritu Santo con poder, que nos ilumine, que nos despierte, que nos dé esa conciencia plena de que somos hijos e hijas del Padre Eterno. Vivamos hoy, hermanos y hermanas, repito, intensamente este día, que no haya distracción, día tranquilo, sosegado, oración, escrutando todos los textos donde se habla del Espíritu Santo, Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy es un día sumamente especial, un día de retiro. Pasar un día hoy de retiro, de silencio, repito, escrutando todos los textos, los 5 textos del Evangelio de San Juan que hablan del Espíritu Santo, los hechos de los apóstoles, los salmos, el Antiguo Testamento, Joel, todos los textos que hablan del Espíritu Santo y pedir que baje el Espíritu Santo, que descienda el Espíritu Santo, que nos ilumine. Que nazca hoy en nosotros el hombre nuevo, la mujer nueva, con la nueva conciencia. Jesús le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. El agua, el bautismo, donde se realiza en nosotros la plenitud del misterio pascual y el Espíritu Santo quien nos da la nueva conciencia, la conciencia de la filiación divina, el Espíritu Santo quien nos conduce a la plenitud de la verdad, el Consolador, el Espíritu Santo con sus 7 dones, con sus 9 frutos, con sus 7 conexiones, con sus 4 talentos. Hermanos, hermanas, vivamos, repito, intensamente este día pidiendo, ven Espíritu Santo, desciende. Ven Espíritu Santo, desciende. Ven Espíritu Santo, desciende. Ven Espíritu Santo, desciende. La Biblia nos ilumina hoy, sábado 22, con el Salmo 37, versículos del 1 al 2.
Salmo 37, versículos del 1 al 2. Dice: no te acalores por los malvados, ni envidies a los que hacen el mal, pues pronto se secan como el heno, como la hierba tierna se marchita. No te acalores por los malvados, no te dejes provocar por los malvados. Hermanos, hermanas, este punto es sumamente importante. Los malvados nos provocan. Quieren que entremos a su terreno de violencia, de maldad o bien de pecado. De pecado. Todo aquel que me tienta para que yo peque es un malvado. Es un malvado. El juego de azar, el adulterio, la fornicación, la pornografía, consumo de droga. O sea, todo aquel que me tienta para que yo haga lo mal hecho, un malvado, la malvada, que me está tentando para que yo violente la voluntad del Padre, para que yo me aparte de la voluntad del Padre. No te acalores por los malvados, no pierda la paciencia, no entre en su terreno, ni envidies a los que hacen el mal. Jamás, ¿cómo envidiar a aquel que hace el mal, que roba, que mata, que engaña? No. ¿Cómo envidiar? La envidia en sí es un pecado, ¿verdad? Un pecado mortal, un pecado grave. Uno de los siete pecados, de los siete pecados capitales. Entonces, no dejarnos provocar por los malvados, no envidiar a aquellos que hacen el mal, porque realmente no son un paradigma de conducta, no son un paradigma a seguir, no son un modelo. Más bien ya nosotros, adoctrinados por la verdad de Jesucristo, orar por aquellos que nos persiguen, orar por aquellos que nos violentan. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la nueva economía, en la nueva ley desaparece la ley del talión. No hay venganza, sino perdón. Pero tener mucho cuidado, hermanos, hermanas, para jamás entrar en el terreno de los perversos, de aquellos hombres y mujeres que hacen daño, aquellos hombres y mujeres que nos tientan. No entremos a su terreno, no entremos a su terreno. Bien que nos engañen esta seducción, ¿verdad? Mira, te voy a dar $1,000,000 para que falsifique esta firma. No me está golpeando, no me está escupiendo, pero realmente me está tentando a hacer un daño. Me está tentando para que yo peque. No te acalores por los malvados, ni envidies a los que hacen el mal, pues pronto se secarán como el heno, como la hierba tierna se marchita. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios hoy nos ilumina con esta advertencia, con este consejo: no te adhiera al mal. No entre en el terreno de la violencia, de la oscuridad pecaminosa. No entre en el terreno del pecado. No entre en el terreno de la oscuridad, de la mentira, del vicio. No siga el consejo de los impíos. No siga la conducta del hombre violento y cruel. No siga la conducta de aquellos y aquellas que hacen daño, que hacen daño a los demás, que hacen daño a la madre tierra. No siga esa conducta. Es el mensaje de hoy, hermanos, hermanas, de la palabra. No siga la conducta de los hombres y mujeres que hacen daño.
No siga la conducta de los hombres y mujeres que se entregan al pecado. No siga esa conducta. Porque su final es la muerte. Su final es el abismo. Su final es la nada. Al final el hombre perverso, la mujer perversa, se encuentran con su propia nada, con su propia vaciedad, con su propio pecado. Se encuentran desnudo ante la existencia de la luz, de la paz y del amor. Se oye, hermanos, hermanas, en este último sábado de Pascua, la palabra nos ilumina diciéndonos que nos apartemos del mal, que no sigamos el consejo de los impíos, sino que nos guiemos, que nos dejemos guiar por la luz de la palabra de Dios. Adoremos, hermanos, hermanas, en este hermoso sábado, el último sábado del tiempo de Pascua. Adoremos a Jesús, su Hijo amado, con esta intención fuerte, que envíe su Espíritu Santo por la intercesión de su Madre bendita y nos ilumine. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, hoy sábado, último sábado de Pascua, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida al Espíritu Santo. Respondemos: desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel custodio, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los 12 apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo y de San Pablo apóstol, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Lucas, Santa María Magdalena y Santa Marta, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo,
por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarovi, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Mártir y Santa Blandina Mártir, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowalska, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Moisés y San Elías, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José y de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Oh amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en él desciende, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.